Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, con motivo de la celebración del 50 aniversario del Volkswagen Golf de primera generación, vamos a hablaros de una de las variantes más raras de este modelo. No es otra que el Golf GTI 5 puertas 1600 de 110 caballos. Esta versión salió en 1977. Directamente salieron tres unidades. Una de ellas pertenece a la familia Pieck. La unidad de las imágenes que pertenece a Ital Design, a Josieto y la última que pertenece a Herbert von Karajan. Directamente debemos de decir que la unidad de las imágenes pertenecientes a Ital Design, como comentábamos anteriormente, lleva una serie de accesorios modificados. Por ejemplo, pertenece a la versión estadounidense, el modelo, por eso tiene este tipo de paragolpes, así como unas llantas ATS, CUP, el diseño. Y vemos que cuenta con un peculiar interior con tonos amarillentos y de color negro, que no llevó ninguna versión de producción del Golf, eh, tanto de Golf como Golf GTI, en color negro. Directamente la, el resto de unidades de estas dos unidades restantes llevaban llantas 175-70 HR13. El motor era el 1600 de 110 caballos que llevaba el Golf con la inyección mecánica Calle Tronic. Un peso total de 810 kilogramos y eh, directamente la potencia de 110 caballos que comentábamos anteriormente, dando así una aceleración de 0 a 100 de 9,2 segundos. Hay que recordar que el Gol GTI aparece por primera vez en el salón de Frankfurt presentado de 1975 y directamente, pues fue todo un éxito de ventas y se sacaron internamente estas tres unidades que comentamos en su primera versión, porque me diréis. ¿Existió el Golf GTI en cinco puertas? Pues sí, a partir de 1981, eh, con la segunda serie del modelo, aparecería, entre otros cambios, la variante de cinco puertas en la carrocería, con el motor ya 1800 centímetros cúbicos. Pero esta primera versión, eh, con las ópticas traseras más estrechas, solo había estas tres unidades que vemos, no, dando esa peculiaridad, eh, esa, esa forma. no característica de golf eh, esos para golpes cromados el de la variante estadounidense como comentábamos esa llanta de mayor tamaño en el caso de la unidad de digital design los logos también son algo diferentes eh, la, los intermitentes laterales al ser la, la variante estadounidense también son más grandes por ejemplo y un aspecto exterior más lujoso no eh, dando así una apariencia de Coche prestacional pero con ese toque elegante ¿no? que el Golf no tenía. Por ejemplo, vemos también unos pasos de rueda eh, bastante grandes y la verdad es que no le sienta nada mal. Pensar que Ital Design al haber desarrollado, Giorgetto y o el Volkswagen Golf, pues desarrolló más variantes que iremos conociendo próximamente en siguientes vídeos. Eh, directamente sobre esta pues... Debemos de decir que daba un aspecto más clasicista a la carrocería del Golf, ¿no? Y es que directamente Giorgetto Yuyaro en aquel entonces estaba desarrollando otros coches de la competencia como podía ser Alfa Romeo Alfa Sud, que también había salido por aquel entonces, sobre la época del Golf, entre otros, ¿no? Eh, directamente debemos de decir que esta variantes de baja producción pues daba más personalidad al modelo y además eh, también, entre otras cosas, más eh, distinción y más exclusividad también. ¿no? Eh, por otro lado, eh, vemos que contaba con la típica parrilla, con la franja roja, eh, recorriendo toda la parrilla, que llevaban todo los el GTI, o sonagrama sea, de GTI en la posición izquierda, como llevan todos. Así eh, como el, el spoiler delantero que vemos en las imágenes acompañadas de su diseñador, dándole ese toque más agresivo que comentábamos anteriormente. Eh, directamente, ¿por qué no salió en esta primera fase? Quizá porque querían darle más eh, exclusividad al modelo haciéndolo de tres puertas, ¿no? Este Gran Turismo Injection que son las siglas de GTI que directamente creó un mito mmm, debido a que en el mercado no había nada similar hasta entonces dando así en el segmento de los cuatro metros que se denominaba eh, pues mmm, más competencia ¿no? porque años posteriores pues sí que fueron saliendo otros modelos como puede ser el OPK de GSI el score eh, XR3 entre otros eh, directamente también debemos de recordar que eran otros tiempos ¿no? y al ser otros tiempos pues quizá por estadística pura y dura la carrocería de cinco puertas hubiese tenido menos venta ¿no? otro detalle que distingue a esta versión de yu Yuyaro es que directamente vemos que en las aletas delanteras pone el Desen by yu eh, que llevan otros modelos prototipos que lanzó este diseñador. ¿no? Eh, otro detalle a destacar es que le queda muy bien la combinación de negro en su carrocería con el interior en tonos negros y, y amarillos o mostaza, digamos, le quedan realmente muy bien y le hace parecer otro tipo de coche completamente distinto. Eh, por otra parte, el resto de unidades, como decíamos, eran más simples. Al final de este vídeo veréis cómo era la versión más simple. Tenía la parrilla al centro, en vez de tener el tono rojizo, era de color blanco. Quizá por ser una variante especial lo llevaba a este tipo de tono. Eh, ahora lo estáis viendo precisamente en las imágenes. Y ese color azul, que directamente este es el que pertenecía a la familia Pieck. Con esto eh, quiero deciros también que aquí vemos sus llantas eh, de chapa, que no le quedaban nada mal. Y con esto me quiero despedir de vosotros. Espero que os haya gustado este breve vídeo y que le deis un buen like, compartáis y suscribiros y darle a la campanita si os ha gustado. Nos vemos a la próxima, hasta luego.